Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿me pueden oír? Buenos días, por favor, ¿me confirman por el chat que efectivamente me pueden oír? Sí, ok, muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, gracias. Ok, perfecto, listo, ahora sí. Entonces, ahora sí, podríamos comenzar. Bueno, me presento, soy Darwin Cruz Fiestas, soy consultor en internacionalización de pymes, tengo un máster en internacionalización de pymes por la Universidad de Barcelona y una especialización en logística también por la misma universidad. Soy comunicador. Soy comunicador social de profesión y he trabajado en PromPerú en la oficina en el Departamento de Inteligencia de Mercados durante algunos años. Y ahora, pues, me desempeño como consultor independiente para empresas que busquen encontrar oportunidades en mercados internacionales. Hoy vamos a hablar acerca del marketing internacional para empresas exportadoras. Vamos a trabajar definiciones acerca de esto, que yo creo que es súper importante tener bien claro cuál es la diferencia entre marketing internacional y marketing vinculado al mercado interno, al mercado en el cual hemos empezado operaciones. Así que comencemos con las definiciones. Se tiene una idea extendida de que el marketing internacional solo está al alcance de las multinacionales y grandes empresas. En realidad, esto es un mito, no es una realidad. Incluso podríamos recontra afirmar que es un mito en vista de que países como el Perú tienen un tejido empresarial que se centra mucho en las pequeñas y medianas empresas y también en las microempresas. Y que es más, hay empresas que nacen para ser exportadoras, que nacen mirando al mercado internacional. ¿Ok? Entonces, tenemos que existe una realidad empresarial en la cual el número de pymes que elaboran e implantan estrategias internacionales aumenta continuamente. Sobre todo ahora que tenemos de nuestro lado a la tecnología, que tenemos a las herramientas de la tecnología 4.0, que vivimos una nueva revolución industrial y que esta revolución industrial es tecnológica. Y que además debemos de tener en cuenta que existen diferentes modelos de internacionalización. Y que internacionalizarse no implica tener que abrir subsidiarias, adaptar productos, gastos ingentes en promoción. Cuando hablamos de internacionalización de la empresa, no hablamos necesariamente de que ya nos convertimos en un Starbucks y que vamos a tener pues muchísimos locales Starbucks alrededor del mundo. La internacionalización tiene sus fases. Y una de las primeras fases es exportar nuestros productos o nuestros servicios a un mercado que está fuera de nuestras fronteras nacionales. Bien, ahora, entonces a partir de allí tenemos que el concepto del marketing internacional en las empresas implica utilizar los recursos disponibles para poner en práctica una estrategia que permita aprovechar de forma eficaz las oportunidades en los mercados exteriores. Y cada día comprobamos más o un poquito más que existen oportunidades en los mercados exteriores. Sobre todo, hay un hecho que ha marcado un hito y que nos ha cambiado la vida a todos, que fue el confinamiento por la pandemia causada por el virus de la COVID-19. ¿Ok? Entonces, esto siempre es un hito. Es como que un antes de la pandemia, un prepandemia y luego un post-pandemia, en el cual todo el movimiento de carga, el movimiento de servicios cambió sustantivamente. Pero hay cosas que no cambian, como el hecho de que nosotros, si queremos ingresar, es más, si queremos empezar nuestras ventas en el mercado local,
Digamos que quiero poner un negocio en el cual atienda a Lima o atienda al Callao o atienda a Ventanilla, atienda a los vecinos de San Borja, San Isidro, etcétera. Debemos de implementar una estrategia de marketing la cual debe estar contemplada en nuestro plan de negocios. ¿Ok? Entonces, también cuando estamos hablando de marketing internacional, tenemos que saber si es que existen similitudes y diferencias entre el marketing nacional y el marketing internacional. He dividido este gráfico lo he dividido en dos. Primero, actividades y el enfoque del trabajo. ¿Por qué? Porque las actividades, tanto para el marketing nacional como para el marketing internacional, van a ser las mismas. Tanto para el mercado nacional como para el mercado internacional, tenemos que empezar haciendo una investigación de mercados. Esto es fundamental. Es fundamental e incluso yo diría que es completamente vital. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una investigación de mercados, te centras en conocer cuál es la realidad. Y a partir de ello vas a saber qué tipo de esfuerzos vas a tener que desplegar para tener éxito con tu producto, con tu servicio, con tu emprendimiento. ¿Ok? Así que la investigación de mercados es algo que tenemos que hacer. No que es muy caro, no que ya está sobreinvestigado, no que yo sé. Ok, si tú sabes, entonces escríbelo sobre un papel. Escríbelo. Es lo mejor que nosotros podemos hacer. ¿Bien? Análisis de fortalezas y debilidades, que es un esfuerzo bastante, un poco complicado, no bastante, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer como que un ejercicio de introspección hacia nuestro emprendimiento, hacia las capacidades de las personas que forman parte de ese emprendimiento. Y tenemos que hacer un análisis sobre cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Y esto involucra tanto al marketing nacional como al marketing internacional. Debemos de tener políticas de producto, de precio, de distribución, súper importante, y de promoción, que es lo que le vas a ofrecer a tu potencial cliente para engancharlo y que te compre. Y tienes que formular estrategias. Esta formulación de estrategias, ya sea para darte a conocer, estrategias de ventas, estrategias de distribución, estrategias de producción, esto lo tienes que hacer tanto para cuando elaboras un plan de marketing nacional y un plan de marketing internacional. Es lo mismo. Pero el enfoque de trabajo sí es distinto. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el mercado interior, digamos, en Lima, en San Isidro, en Cusco, en Piura, donde estés, es un mercado propio, es un mercado que de por sí, con el solo hecho de caminar por las calles y de hablar con la gente y de tener tu experiencia como consumidor, hace que tú conozcas a este mercado. Pero resulta que el mercado extranjero es un mercado completamente nuevo. Ah, no, que yo me fui de vacaciones un par de semanas, hice un recorrido pues por Madrid, Barcelona, etcétera. Entonces conozco el mercado español, ¿no? El mercado español no solamente es Madrid y Barcelona, el mercado español está compuesto por distintos territorios. Y tú has estado solamente 2 semanas. Que en esas 2 semanas te has podido cruzar con otros turistas como tú, o te has podido cruzar con, no sé, pues con gente que está de paso por el fin de semana. Entonces, no podemos decir que conocemos ese nuevo mercado. Entonces, no es igual tener un enfoque de trabajo para el mercado interno como para el mercado exterior. En el mercado, para el marketing nacional, tienes una competencia local. En el mercado internacional, no solamente compites con, en el ejemplo, con otras empresas españolas, sino que puedes competir con otras empresas europeas, estadounidenses y de distintas partes del mundo que se han asentado y que también han visto ese mercado como un mercado potencial para sus productos o servicios. Para el marketing nacional,
El enfoque de trabajo es que tienes una menor competencia internacional, porque no es que en tu mercado haya un montón de empresas que vienen de otro país, no. Entonces, es un poquito más fácil de poder entender a la competencia. En cambio, para el marketing internacional, pues es un poco más complejo porque existen distintos marcos legales, sociales. En cambio, aquí en el marketing, para una estrategia de marketing nacional, pues sabes que existe este marco legal, que existen estas costumbres de la sociedad. Y tú, como vives en este mercado, tú las conoces. Para un mercado internacional, no las conoces. ¿Ok? Bien, seguimos. ¿Qué contempla el marketing internacional? ¿Cuáles son los elementos que debemos de tener siempre en consideración para elaborar un plan de marketing internacional con sus respectivas estrategias y actividades a desarrollar? Primero, debes de contemplar el entorno internacional. ¿Qué es lo que pasa no solamente en ese mercado, sino que alrededor y en el mundo con este mercado? Ejemplo, quiero exportar mi producto, pues, no sé, a Grecia, porque he encontrado que mi producto es muy apreciado entre los griegos porque buscan salud y resulta que yo les estoy vendiendo para el desayuno quinoa, kiwicha, maca, un mix que si le pones con miel y yogur va a ser sensacional y etcétera. ¿Ya? Entonces, envías tu carga, pero de pronto, ¡pum!, Rusia ataca Ucrania y toda esa parte del mar Mediterráneo, toda esa parte se ve bastante afectada por el ataque. Y las líneas de los barcos ya no llegan al puerto que tú, al puerto final, al puerto de destino, han cambiado la ruta. Entonces hay que tener en consideración cómo va el entorno internacional. Y no solamente en términos económicos, sino también en términos políticos y en términos sociales. Hay que tener en cuenta todo este entorno. La competencia internacional, de lo cual ya hemos hablado, el mundo es ancho, pero también no solamente nos estamos dando cuenta de que el mundo es ancho y que tenemos espacio en un mercado internacional, sino que emprendedores o empresarios de otros países también se han dado cuenta de eso. Entonces te vas a enfrentar en buenos términos, ¿no? A una competencia internacional. Vas a tener que hacer una selección de mercados, por eso la importancia de la investigación de los mercados internacionales, para poder seleccionar, ok, este mercado, las cifras me dicen que su consumo de este producto, las importaciones de este producto han ido en aumento, pero ojo, ¿ya viste la regulación? No, porque las cifras te pueden decir que sí. Que se ha incrementado la importación del producto que justo tú vendes. Pero ya revisaste los requisitos sanitarios, fitosanitarios o requisitos en cuanto a prácticas de manufactura, buenas prácticas de manufactura. Pues todos estos detalles influyen mucho en la selección de mercados, en el costo del flete, cuántos días se tarda la navira en llegar. Tu producto se malogra, no se malogra, aguanta todos estos días, ¿eh? O a lo mejor si está expuesto a tales, no sé, pues, óxidos químicos, qué sé yo, o al ambiente, N cosas. Luego también hay que seleccionar las formas de entrada. Voy a entrar a través, mi producto va a entrar a través de un gran distribuidor, de un distribuidor que especializado, no sé, pues, en tiendas de productos orgánicos o en tiendas que tienen tales características de manufactura, ¿eh? Entonces, o a lo mejor resulta que tengo un amigo, un colega que justo se fue a vivir a este país y resulta que él quiere ser mi representante comercial. Hay que hacer una selección de cuál va a ser la forma de ingreso a nuestro país.
Y terminamos en esta etapa con el conocidísimo marketing mix internacional que tiene que ver con el producto, el precio, la distribución y la promoción. Bien. Ahora, otros elementos a tener en cuenta. El entorno. Ya hemos dicho que el entorno internacional es más complejo, que hay una mayor competencia internacional. Perdón. Que debemos hacer una selección de mercados en base a ventajas y oportunidades de nuestro producto, y no solamente de nuestro producto, sino de nosotros como empresa. ¿Cuál es el valor agregado que le vamos a dar a nuestro producto para que el consumidor de este mercado extranjero lo elija? Bien, y también hay que verificar este mercado. Con este mercado resulta que el Perú tiene un acuerdo de libre comercio, eso quiere decir que mi producto tiene preferencia arancelaria, ¿no? Y ofrece las condiciones para que mi producto sea bien recibido y bien vendido en este mercado internacional. Una vez más, recordemos la elección de formas de entrada de mercados seleccionados y de coordinar los planes de marketing en cada mercado, porque uno de los aspectos más importantes para las empresas es que diversifiquen mercados. Perfecto. El año 1 o el año 2, entre el año 1 y el año 3 opero en el mercado nacional, pero a partir del año 4 voy a operar en un mercado internacional, pero el año 5 ya van a ser dos mercados internacionales, y para cada mercado internacional hay que elaborar un plan de marketing, porque como ya hemos dicho, el consumidor es distinto, las costumbres pueden ser distintas por más que hablemos el mismo idioma y por más que estemos en el mismo huso horario. Nosotros, por ejemplo, comemos la palta con sal, pero en otros países comen la palta con azúcar. Que uno puede decir, guácala, qué asco. Ah, pues lo siento, el consumidor lo prefiere así. Y no se trata de qué es lo que tú creas, sino que tu consumir, cómo es que, qué es lo que quiera, desee tu consumidor. ¿Ok? Entonces, para cada mercado debemos de tener un plan de marketing distinto. Y una vez más, aquí con esto busco reforzar el tema de los elementos del entorno, porque el entorno es sumamente importante para elaborar una estrategia de marketing internacional. Entonces, por un lado tenemos los elementos internos, los elementos del entorno y que son internos, y los elementos externos. En cuanto a elementos internos, debemos de fijarnos objetivos y metas. Siempre es importante los objetivos y metas. Un objetivo, uno puede decir, bueno, pues mi objetivo es ingresar a un mercado internacional este año, ¿no? Hacia el segundo semestre de este año. Ok, pero ¿cuál es tu meta? Mi meta es exportar, no sé, pues muestras a tal mercado, por lo menos a un cuatro posibles clientes. Hay que fijarnos objetivos y metas y ponerlas por escrito. Una vez más, esto de poner por escrito no es que sea en vano, es sumamente necesario. Porque si lo pones por escrito, quiere decir que existe un compromiso. Y si bien es cierto, hay una visión en el cual dice, no, pero yo no quiero una monografía, bonita monografía, para que esté en el anaquel. Pues, pues de ti depende de que este plan que está escrito se convierta o no en una monografía para el anaquel. Después, ok, luego vamos con las preguntas y respuestas, Catherine. Bien, organización, estructura y cultura organizacional. Es algo así como, ¿cuál es la personalidad de la empresa? ¿Cómo es que estamos organizados? ¿Existe por lo menos una persona que esté vigilante de las tendencias en el mercado internacional? ¿Y existe alguien que
mira de aplicar innovación en el sistema de producción o el sistema de comercialización en la empresa, ¿no? ¿Cuál es la cultura? Nosotros somos una empresa que busca ser sostenible, sustentable en el tiempo. Ese tipo de cosas hay que preguntarse a sí mismo, hay que analizarlas y una vez más también hay que ponerla por escrito. ¿Cuáles son los recursos que yo tengo disponibles? Me encantaría tener un departamento de exportación en donde esté un jefe, un subjefe y por lo menos dos analistas, uno senior y otro junior, pero no tengo plata. Entonces, ¿cómo nos arreglamos con esto? ¿Cuáles son mis recursos disponibles? ¿Cómo es que los distribuyo de una para que sea para que para tener una administración eficiente del tiempo, del dinero, del personal humano, sobre todo del recurso humano? Porque recordemos que las empresas, como toda actividad en este planeta, está dirigida y está ejecutado por personas. Y eso es algo que siempre debemos de tener en consideración. El tamaño de la empresa. Soy una microempresa, así que por ser microempresa, pues no quiere decir que el mercado internacional esté negado para mí. Como les he dicho, hay emprendimientos que nacen desde chiquititos, que cuando nacen están pensados para el mercado internacional, no para el mercado local, sino para el mercado internacional. O para el mercado local en un 30%, pero el 70% de mi facturación lo voy a explicar el mercado internacional y me voy a dirigir a un mercado nicho porque soy todavía muy pequeño y no puedo atender una gran demanda. Externos, el económico internacional, que ya les puse un ejemplo con lo del ataque de Rusia a Ucrania, que movió toda la cadena logística del planeta e impactó en los precios de los combustibles, cosas que ya sabemos, pero que es bueno recordar, ¿no? Luego, tendencias en los negocios internacionales. Una vez más, ¿cómo es que operan las empresas que exportan o que están internacionalizadas? ¿Qué elementos utilizan? ¿Utilizan elementos de las tecnologías 4.0? ¿Utilizan la inteligencia artificial, que ahora está muy en boga, ¿no? Entonces, si vemos que mi competencia a nivel internacional está utilizando la inteligencia artificial para mejorar y hacer mucho más rápidos y eficientes sus procesos, pues yo también me meto un cursito, ¿no? Para comenzar a entender cómo usar la inteligencia artificial para mejorar mi negocio. La competencia internacional, que también va muy ligado a la tendencia de los negocios, y el contexto sociocultural, político y legal, ¿no? Por ejemplo, hay un mercado que está súper, súper interesante, Emiratos Árabes Unidos, que ahora último, el consejero comercial, bueno, no ahora último, sino desde hace mucho tiempo, sino que como que ahora está mucho más en boga el tema de los Emiratos Árabes Unidos y que estamos teniendo un mayor acercamiento a este mercado. Los Emiratos Árabes Unidos pues están en un desierto, ellos lo importan todo, con lo cual, por ejemplo, nuestros productos agrícolas, nuestros productos alimentarios pueden tener una gran oportunidad, porque al importar todo, y sobre todo alimentos, la gente nunca va a dejar de comer, entonces pueden tener como política pública acelerar y hacer menos engorrosos los permisos para los permisos sanitarios y fitosanitarios que se necesiten para importar alimentos. Ojo, no estoy diciendo que esto sea así, sino que cabe la posibilidad y tenemos que analizar estos detalles para saber si entramos o no entramos en un determinado mercado. ¿Okay? Luego, la importancia del análisis del entorno. En esta presentación vamos a hablar mucho sobre el entorno. ¿Por qué? Porque el entorno nos va a ayudar a entender
El mercado. Si entendemos el mercado, quiere decir que hemos entendido a nuestro potencial consumidor, a nuestro potencial cliente. Ahora, no, mi producto va hacia distribuidores, no va hacia el consumidor final. Sí, pero tu distribuidor se lo va a vender a un consumidor final. Así que tú tienes, no tú, todos aquellos que queremos empezar un negocio de exportaciones a un determinado mercado, debemos de tener siempre presente cuáles son las tendencias del consumidor para decirle a mi distribuidor, no sé, de una pequeña cadena de tiendas orgánicas en Los Ángeles, decirle, mira, que mi producto cumple con mi producto, si tú me lo compras para venderlo al consumidor final, va a tener éxito y va a ser una buena inversión tuya. ¿Por qué? Porque mi producto responde a lo que tu consumidor final requiere. ¿Ok? Ahora, tenemos que mirar esto. En el centro vemos a la empresa internacional. Arriba, mercados exteriores. Hacia abajo, las perspectivas de los negocios internacionales. A la izquierda, vamos a hablar del entorno tecnológico, que ya lo he mencionado, inteligencia artificial, tecnologías 4.0, el blockchain y todas estas nuevos desafíos para entender que están surgiendo en el mundo ligados a la tecnología. El entorno competitivo, el entorno sociocultural, las instituciones económicas internacionales. Uno puede decir, pucha, pero el Banco Mundial es como que una institución supranacional y está llena de gurús y de cosas por el estilo. Entonces, ¿qué tanto me puede valer a mí entender cómo es que funcionan esas instituciones económicas internacionales? O la estructura de la Unión Europea. Bueno, hasta donde sé, la Unión Europea es un conjunto o es la suma de 26 países porque el Reino Unido ya no está, ¿no? Pero ¿de qué me vale entender a mí cómo funciona esto? Nos vale muchísimo porque nos permite entender cómo funciona el mercado, cuáles son incluso las actividades de cooperación que tienen entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial, que ofrece cooperación a países en vías de desarrollo como el Perú para mejorar las capacidades de su tejido empresarial, que una vez más está principalmente compuesto por MIPYMES. ¿Ok? Entonces, es bueno saber cómo funcionan las instituciones económicas internacionales porque a lo mejor encontramos una oportunidad allí, una oportunidad de fortalecimiento de capacidades, de tener acceso a recursos de la cooperación internacional, si es que me junto con otros emprendedores de mi mismo sector, con las mismas características. Perdón. O características similares, es el cambio de estación. También es necesario, hacia el lado derecho, entender una vez más el entorno económico, político, ético, legal, el entorno demográfico, físico. ¿Por qué el entorno demográfico físico? ¿Ustedes han oído hablar acerca del bono demográfico? Si una empresa. A ver, perdón. Una vez, está bien que pongan las preguntas en el chat porque luego vamos a tener un momento para responderlas. El entorno demográfico físico, y aquí me remito a un concepto que tiene que ver incluso mucho con nosotros, los peruanos. El bono demográfico está compuesto por aquella población que está en edad de trabajar y de producir y está en el pleno uso de sus capacidades. Y que normalmente está compuesto por gente joven. Es por eso que durante mucho tiempo América Latina fue considerada una región joven, con un promedio de edad de por lo menos 19, 20 años. Sin embargo, ahora
Esto ha cambiado. Ahora la edad promedio del peruano está por los 25, que si bien es cierto, somos jóvenes todavía, pero resulta que tenemos una población que cada vez más está envejeciendo. Y si está envejeciendo, quiere decir que dentro de muy pocos años no va a estar en edad, no va a estar en edad de producir. Entender estos detalles del mercado hacia donde nos vamos a instalar o hacia donde queremos exportar nuestros productos y servicios nos va a ayudar a establecer estrategias de marketing y nos va a ayudar a elaborar mensajes dirigidos hacia ese público objetivo. Entonces, una vez más, este entorno también es sumamente importante y sumamente necesario entenderlos. El entorno económico, ratios de flujo comercial ligado al entorno financiero de los socios comerciales en el extranjero, si ha incrementado o ha descendido los precios de los combustibles que impactan en las cadenas logísticas, lo cual también va a ser sumamente importante porque esto va a determinar cómo ingreso hacia este mercado, qué precio le pongo a mi producto, ¿no? Y también cómo es que se mueven los grandes bloques comerciales como la Unión Europea, el NAFTA, el CPTPP, que es el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, entre otros. ¿Okay? Y luego vamos a hablar del entorno competitivo internacional. Tenemos que los cambios del entorno internacional han llevado a las empresas a competir sobre una base global. Hay que tener en cuenta los desarrollos tecnológicos, la globalización de los sectores, la internacionalización de los negocios. Y el competidor global utiliza posiciones favorables de determinados mercados nacionales para subsidiar la competencia en otros no tan favorables, ¿no? Y se da que los cambios en la competitividad relativa y ventaja comparativa de las naciones. Por ejemplo, la evolución de la economía de Estados Unidos, de Europa, de China, que son socios comerciales sumamente importantes para el Perú, ¿no? Ver si es que hay un estancamiento y reestructuración de Europa, el crecimiento de Japón y de los países del sudeste asiático, que también son un mercado interesante y que cada vez da muestras de que requiere o busca productos que son de diversas partes del mundo. Y también ver las condiciones de los factores, las condiciones de la demanda, los sectores afines y auxiliares, cómo se comporta una industria similar a la mía, me van a comprar o no me van a comprar o van a preferir el producto que es similar o auxiliar al que yo voy a ofrecer en este mercado internacional y generar estrategias, estructura y rivalidad de empresas, rivalidad en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ahí estamos hablando de una geografía dinámica. El entorno tecnológico internacional. La tecnología y es algo sobre lo que vamos a incidir muchísimo porque con el cambio tecnológico hay muchos procesos que en simple y sencillo lo tenemos en un teléfono, celular en el cual descargamos el TikTok, el Instagram, el Facebook, X, antes llamado Twitter, y a partir de estas aplicaciones vamos a poder tener actividades que responden a nuestras estrategias de marketing para llegar al cliente al cual nosotros queremos llegar. Por eso es que mirar el entorno tecnológico internacional es sumamente importante, ¿no? Y no solamente en cuanto a redes sociales, sino porque la tecnología hace que surjan nuevos productos, que se generen nuevos procesos de producción y de distribución. En síntesis, que haya una nueva forma de hacer negocios y que surjan nuevas ideas de negocios. Y que estos cambios en la tecnología afectan tanto a la sociedad y si afectan a la sociedad, afectan a los sistemas de marketing, ¿no? Ahora, en la sociedad afectan los estilos de vida y los patrones de consumo, con lo cual incide en el mercado. Es por eso que es necesario tener en consideración para nuestra estrategia de internacionalización y de marketing en particular,
cómo es que estas nuevas tecnologías inciden en el mercado. Bien, y ahora en cuanto al sistema de marketing, tenemos que mirar cuál es la naturaleza de la competencia, cómo va el incremento de la productividad y a partir de allí ver las variables del mix de marketing. El entorno político y legal, sumamente importante también, porque esto va a generar que adaptemos nuestra oferta y que esta oferta adaptada le fijemos una estrategia de marketing correspondiente, que corresponda, que calce al entorno político y legal, ¿no? Porque determina el marco en el que se desarrollan las diferentes actividades de las personas y las organizaciones. Entonces, las decisiones tienen que ser coherentes con dicho marco. Y el entorno político y legal cambia de cada país, dando lugar a barreras no arancelarias que afectan a la publicidad, al producto, al precio y a la distribución. Y el entorno sociocultural. Cuanto más particulares sean las zonas geográficas en cuanto a costumbres y hábitos de compra, va a ser más necesario realizar un programa de marketing para cada una de ellas. Para eso tenemos que analizar cuál es la evolución del entorno sociocultural, cuál es la tendencia, o si existe una tendencia hacia la homogeneización de los gustos y deseos de los consumidores. Podríamos decir que el consumidor español tiene este perfil y este perfil es general y este perfil nos puede guiar hacia elaborar una estrategia de marketing para lograr el llamado engagement con este nuevo cliente. Entonces, todo esto nos va a generar información que nos va a permitir realizar comunicaciones efectivas. Tenemos que también hacer viajes para saber cómo es la experiencia del consumidor, conocer a nuestro consumidor, saber cuáles son los lugares de compra y obviamente tener un conocimiento profundo de nuestro producto y de cómo es la competencia que tenemos en este mercado internacional. Y por último punto, pero por ello no menos importante, tenemos que verificar cuáles son las funciones del marketing internacional. Las funciones de marketing internacional, las funciones del departamento de marketing son cinco. La investigación de mercados internacionales es vital. Si no sabemos, si no hacemos investigación, no vamos a saber a quién le vamos a vender, cómo es que la persona o al cliente en el extranjero, cuáles son sus costumbres, cómo vamos a llegar hacia él, cómo vamos a enganchar con él. Segundo, un plan de marketing internacional, ponerlo todo por escrito, establecer objetivos, establecer metas, establecer estrategias, saber cómo se encuentra la organización interna y externa de la empresa. Administración, también cumplen una función administrativa por tramitar los documentos de la operativa internacional. Y la logística de carácter internacional, tener siempre presente cómo vamos a llegar. Si vamos a llegar en barco, en tren, por avión y esto qué tanto va a impactar en una de las variables del mix del marketing que es el precio hacia nuestro consumidor final. Y aquí vamos a detallar un poco más, vamos a describir cuáles son las funciones que hace que en la diapositiva anterior hemos descrito, ¿no? La investigación de mercados exteriores. Se busca conocer la situación y evolución de los mercados en los que opera la empresa. Llevar a cabo investigaciones de mercado, implantación de un sistema de información continua de los mercados exteriores. Porque recordemos, y ahora más que nunca, las costumbres cambian y cambian de una manera distinta. ¿Por qué? Porque está ligada a la tecnología. Y tenemos ahora también un consumidor muchísimo más informado, precisamente por las redes sociales. Este consumidor va al supermercado, utiliza su teléfono celular para
comparar productos y a partir de allí tomar su decisión de compra. Esas son cosas que debemos de tener muy presente al momento de elaborar una estrategia de marketing. El plan de marketing internacional, que ya les mencioné hace un momento, que se basa en la formulación, implantación y evaluación del plan de marketing internacional anual y a medio plazo. Siempre debemos de pensar hacia el corto, mediano y largo plazo. ¿Y eso por qué lo remarco? Porque está en nuestra idiosincrasia en no pensar en el mediano y largo plazo. Y eso lo vemos en el día a día, en las noticias. 100 días de funciones del alcalde de Lima. ¿Qué ha hecho en estos 100 días? En 100 días, y no es porque esté a favor o en contra, más allá de posiciones políticas o de preferencias electorales, en 100 días alguien habrá podido hacer algo. Tal vez mejorar su plan, limar el plan, limar las estrategias, ¿no? Hay que ver, hay que, si bien es cierto, tener una evaluación constante, pero que esta evaluación constante no nos quite el foco del mediano y largo plazo, porque si nosotros apuntamos a mercados internacionales, no es para realizar una exportación de un pequeño lote o la venta de muestras, ¿no? Es más, las muestras corren por nuestra cuenta como emprendedores, sino es para que el mercado internacional se abra, nosotros ir hacia el mercado internacional y tener una presencia constante. Entonces, por eso la formulación de estrategias a mediano o largo plazo son importantes. Conocer con detalle los objetivos generales y particulares de la empresa, tenerlos bien definidos. Tener conocimiento exhaustivo de los productos y servicios que se comercializan. ¿Cuál es la capacidad de la empresa para mejorar o para ampliarlos? Tanto la calidad y la producción de este producto. Después, una organización externa e interna, estableciendo controles periódicos de la red exterior de la empresa en función a las formas de entrada que se elijan para cada mercado. La definición y realización del servicio postventa en mercados exteriores, que es sumamente importante, porque con el servicio postventa, tú le estás diciendo a tu cliente, tú me importas. Y como me importas, te pregunto, te pido feedback para yo mejorar tu experiencia como cliente conmigo. Eso es sumamente importante y créanme, el consumidor lo aprecia. Nosotros pongámonos también en lugar del consumidor, cómo nos gustaría que nos traten. De ese modo vamos a poder empatizar con el consumidor y vamos a poder tener una mejor oferta y un mejor servicio. La administración, exceptuando la logística, tramitación de documentos de la operativa internacional, condiciones de la contratación, emisión de facturas, certificado de exportación, etcétera. Y la logística, o sea, todo esto que es sumamente operativo también tiene que ver con el marketing. Porque, una vez más, todos estos factores van a contribuir al mix del marketing y a uno de estos puntos que tienen que ver con el precio. Recordemos que todo tiene un precio y todo el costo en el cual nosotros incurrimos va a verse reflejado en el precio a nuestro comprador. La logística, recepción y tratamiento de pedidos, selección de la vía de transporte para cada envío, embalaje, va a depender mucho de cómo ahorremos para también traducirlo en el precio que forma parte de este mix de marketing. Y bueno, cada organización adapta las funciones del área de marketing internacional según sus capacidades y necesidades. Así que hasta aquí está mi intervención y bueno, vamos por las preguntas. O cómo establecemos las dinámicas de las preguntas.
Buenas. ¿Me ¿Hoy? escuchas? ¿Me escuchas? Ya, ahora Ok, sí. Sí, sí. ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Catherine dice, ¿cuál es el papel de la investigación de mercado en la planificación y ejecución de sus estrategias de marketing internacional? He puesto el chat también al costado. Ok. Sí. Bueno, la investigación es sumamente importante para todo. Para todo, porque la investigación te va a permitir conocer más a detalle qué es lo que busca tu consumidor. Si tú sabes qué es lo que busca tu consumidor, vas a saber cómo llegar hacia él y a partir de ahí vas a elaborar estrategias comunicativas que se ligan mucho con el marketing para poder posicionar tu producto o servicio en cualquier mercado, el mercado nacional y el mercado internacional. Entonces, la investigación es sumamente importante para poder tener éxito y poder establecer no solamente las estrategias de marketing, sino también cuánto vas a producir y en caso que no produzcas, de cuánto va a ser tu stock para poder comenzar a comercializarlo en cualquier tipo de mercado. La investigación es básica, siempre la investigación, y es más, hay que estar constantemente monitoreando cómo se mueve el mercado. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a conocer. No solo, si bien es cierto, nosotros tenemos una idea de un negocio y de cómo se mueve este negocio, tenemos que comprobarlo siempre. Siempre hay que estar atentos, hay que buscar información constante. Una fuente de información muy, muy buena son las tesis. Las tesis universitarias para obtener el grado, ¿no? En negocios internacionales. ¿Por qué? Porque son chicos que ya han investigado, que han hecho su encuesta en Google Forms, han hecho su encuesta en Monkey Business, en alguna de estas plataformas que te permiten realizar encuestas, y esto te va a ayudar a tener una idea de cómo es que se mueve el mercado. También hay que chequear las versiones libres de artículos y publicaciones que publican, valga la redundancia, en sus blogs empresas como Mintel, Euromonitor, Statista, que esto nos va a ayudar a tener una mejor mirada de cómo se mueve el mercado internacional, de cuál es la tendencia para mi producto o servicio en tal o cual mercado internacional. Una mega tendencia es que todo está apuntando hacia la economía circular, hacia las finanzas verdes. Entonces, mi producto responde a esa tendencia, mi producto es ecológicamente amigable, mi producto apunta hacia el reciclaje, mi producto va a permitir la economía circular. Hace una semana, por ejemplo, encontré el dato de una empresa suiza que comercializa café en cápsulas, estas cápsulas personales que tienes para la monodosis de café, y que era una esfera, era una bolita de café. Resulta que el café estaba envuelto en una película de algas, ¿ya? Que no afectaban el sabor, el aroma, la consistencia, las características del café. Y que a su vez esta bolita estaba en una caja de cartón reciclable. Y su eslogan es: todo regresa a la tierra. ¿Por qué? Porque de la tierra salen las semillas del café, del cafeto, ¿no? Tomas tu monodosis de café y tanto la envoltura esta de la lámina de algas como el café en sí mismo, que ya el concho, digamos, el café es compostable. Entonces, mi producto responde a esta tendencia de economía circular, con lo cual la investigación es sumamente importante para que tú sepas qué estrategias, qué mensajes darle a tu consumidor en un mercado internacional para que te compre. Interesante, Darwin. Pregunta de Lenin Delgado. ¿Qué herramientas recomienda usted para emplear para realizar un marketing internacional? Es que eso también va a depender de cada empresa. Va a depender de cada empresa, de la realidad, de los recursos que tenga esta empresa. Y no solamente hablamos una vez más de recursos monetarios.
de dinero, sino también hablamos de personas, hablamos porque recuerden, todo esto está hecho por personas. Entonces, del capital humano que tengamos, ¿no? Y del alcance que podamos tener. Entonces, yo te puedo decir, ya te recomiendo tal o cual herramienta, pero no se amolda a tu realidad como empresa, ¿no? Es más, vamos a tener una segunda sesión la próxima semana en el cual vamos a indagar un poquito más acerca de cómo elaborar una estrategia de marketing. Perfecto. Luciana pregunta, ¿cuáles son los puntos claves del marketing internacional que debe realizar un exportador para ser exitoso? Pues investigar mucho el entorno. El entorno siempre es importante, ¿no? Tal vez nosotros no lo podamos ver. Ah, lo que pasa en Argentina o lo que pasa en tal lugar, en Colombia, no me afecta, ¿no? Porque, digamos, yo exporto alimentos y la gente no va a dejar de comer. Podemos tener esta lógica, la cual es una lógica bastante válida, pero también, una vez más, la investigación es sumamente importante, mirar el entorno político, social, demográfico. Resulta que en este país al cual yo quiero exportar, el promedio de edad de las personas es de 38 años. Entonces, ¿qué le ofrezco yo a una persona de 38 años? ¿No? Pongámonos en el mismo, en la piel, en los zapatos de nuestro posible consumidor. Entonces, es por eso que es necesaria la investigación de mercados. Y cuando hablamos de investigación, no nos referimos a meternos, a tener como que una especie de laboratorio, no, sino que constantemente ir recolectando información de poquito a poquito, y eso nos va a dar una mejor idea de cómo es nuestro cliente pasando las fronteras del Perú, incluso pasando las fronteras de Lima, porque incluso el consumidor de Piura no puede tener las mismas costumbres que un consumidor de Lima, ¿no? Que podemos correr el riesgo de estandarizarlo. Cada quien tiene sus necesidades, sus costumbres. Un consumidor de Piura, pues, la mayor parte del año vive en un calor por las condiciones climáticas, ¿no? Entonces, y puede ser que bebidas calientes no le gusten, no le agraden. Entonces, siempre hay que estar constantemente vigilando el entorno. Ok, Efraín Jiménez, ¿existe algún organismo en cada país que ayude al exportador, tal vez en las embajadas? Bueno, nosotros tenemos a nuestra red de oficinas comerciales, las OSEX, que dependen de PROMPERÚ y que siempre están solicitas a ayudar, pero también debemos de tener en consideración que, una vez más, los recursos humanos y de dineros. Con esto no quiero decir que quedemos como que desamparados, no, sino que uno es PROMPERÚ con sus OSEX. Otro, los gremios empresariales. Los gremios empresariales, las cámaras de comercio, y no solamente hablo de las cámaras de comercio de Lima y de cada una de las regiones, sino que también buscar información que puedan generar las cámaras de comercio de los mercados a los cuales nosotros queremos ingresar. También los organismos similares a PROMPERÚ, los pares de PROMPERÚ. Se me ocurre, si mi mercado es la Alianza del Pacífico, chequea qué es lo que está haciendo ProChile, qué es lo que hace ProColombia, qué es lo que hace la Secretaría de Economía de México, porque antes existía ProMéxico, pero luego estas funciones ahora son vistas directamente por la Secretaría de Economía de México, por el organismo similar de PROMPERÚ en Ecuador. Ellos también tienen documentos, han generado documentos, generan ciertas actividades, tal vez misiones inversas. Chequear si es que organizan, por ejemplo, una misión de empresarios de la región de Andalucía
hacia el Perú con el cual quieren tener algún tipo de cercanía para hacer negocios. Ese tipo de información también es clave y también nos ayuda en la investigación. Oye, mira, está viniendo una delegación de empresarios colombianos, justo de mi sector, del sector agro, y yo quiero hacer negocios con Colombia, así que me apunto para tener una cita con ellos, mostrarles mi producto, preguntarles si es que necesitan que lo adapte. Ese tipo de eventos también nos ayudan. ProPerú también realiza ferias, ir a ferias, por ejemplo, si estoy en el rubro alimentario, si estoy en el rubro textil, ir a la Expo Alimentaria, ir a Perú Moda, que organiza ProPerú, o a la Semana de la Industria, que se organiza en conjunto ProPerú con la Sociedad Nacional de Industrias y que traen compradores internacionales. Entonces, todo esto nos ayuda con la investigación y nos ayuda a entender. El marketing se trata de entender a tu consumidor para a partir de ahí fijar estrategias. ¿Bien? José Cotos, ¿qué consejos brinda para adaptar el análisis de fuerzas competitivas de Porter Porter. aplicado al, sí, Porter aplicado al marketing internacional? Bueno, en realidad Porter nos ayuda a hacer un análisis de nuestra empresa, un análisis interno y un análisis externo. Porter utiliza mucho o sea, a través de Porter nos podemos ayudar a hacer este análisis, con lo cual de por sí un análisis de las fuerzas de Porter nos va a ayudar muchísimo a establecer una estrategia de por sí. Es decir, o sea, no puedo aportar más allá, o sea, Porter pues nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Y es bueno que busquemos entender qué es lo que nos quiere decir Porter para aplicarlo a nuestra empresa. Una vez más, también esto radica en un análisis que nosotros hagamos de nuestra propia empresa y de la realidad que tenemos y vivimos. Edgar Sevillano, ¿cómo puedo elaborar un plan de marketing? ¿Cómo podemos elaborar un plan de marketing? Esa información, esos datos los vamos a dar en la siguiente sesión, que va a ser el miércoles 10, pero ya por la tarde. Perfecto. Ricardo Chumpitaz dice, ¿el estudio de mercado lo debe hacer el propio exportador o encargarlo a un tercero? Una vez más, depende de la realidad de la empresa. Claro, si lo hacemos in-house, podemos tener ciertas limitaciones, ¿no? Si lo hacemos a un consultor, es más, yo he ayudado también a algunas empresas que forman parte del PAI a hacer esta investigación de mercados. Cuando yo trabajaba en el Departamento de Inteligencia de PromPerú también hacíamos investigación de mercados, estudios de mercados. Así que va, una vez más, va a depender de la posibilidad de la realidad de cada empresa. Si la empresa lo puede hacer in-house, genial. Y si no, pues buscar ayuda externa, algún consultor. Si desean, pues ahí tienen mi correo electrónico en el cual me pueden escribir y les podría dar algún tipo de ayuda, lo conversamos, vemos cuál es la realidad, afinamos intereses, cuál es el interés de la empresa y se puede realizar algo. Mariela Yaja, ¿qué canales sugieres como referente del estudio de mercado? ¿Sería alguna como Euromonitor, Data Trade, PromPerú, etcétera? Sí. Bueno, hay que chequear Trademap, porque el Trademap que forma parte pues, es una base de datos que tiene información de las aduanas de todo el mundo, hay información de partidas arancelarias hasta 6 dígitos, es más, con 4 dígitos ya podríamos tener una idea de cómo se mueve, de cómo están las importaciones mundiales de nuestro producto. Y si nos centramos en un mercado en particular, también lo podemos hacer de Trademap, podríamos bucear en las bases de datos
puertos aduaneras de cada uno de estos países. Si hay algo de platita, pues entonces podríamos contratar el Veritrade, ¿no? Eso es para datos netamente cuantitativos. Si queremos información cualitativa, podríamos recurrir a Euromonitor. Ahora Euromonitor Mitel, el estatista, es por suscripción. Igual, si hay platita, pues genial. Y si no, pues hay artículos libres que publican Euromonitor, Mintel, el estatista, ¿no? Que nos pueden brindar algún tipo de ayuda y por nombrar las más conocidas, ¿no? Porque también hay otras empresas de investigación de mercado que ponen un summary de la investigación, pero claro, los datos clave se los reservan para que compres el estudio. Pero hurgando de aquí y de allá, se puede tener una mejor idea de cómo, por lo menos, una línea base, se puede sentar una línea base, ¿no? Y una vez más, si podemos tener la posibilidad de contratar a un consultor, a alguien que nos ayude con esta investigación, pues genial. José Cotos, dicen que los costos de investigación cuantitativa de mercados es muy alto, por lo que se aconseja aplicarlo una vez al año. ¿Usted recomienda hacer varios análisis del mercado continuamente? ¿Cómo redujo estos costos para hacerlo factible? Perdón, una vez más. Dicen que los costos de investigación cuantitativa de mercados es muy alto, por lo que se aconseja aplicarlo una vez al año. ¿Usted recomienda hacer varios análisis de mercado continuamente? ¿Cómo reduzco costos para hacerlo factible? Lo que yo recomiendo es monitorear el mercado internacional cada cierto tiempo. Tampoco tenemos el recurso humano y el recurso monetario como para constantemente investigar, 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 investigar. Cuando hablo de monitoreo, es suscribirte pues a publicaciones especializadas de un determinado, de tu sector, ¿no? Por ejemplo, los estadounidenses por costumbre consumen cereal siempre en la mañana. El desayuno de un estadounidense siempre es su bol de cereal con leche y frutas, ¿no? Aunque luego durante el día pueden comer pizza, hamburguesas, qué sé yo. Pero es impensable a un ciudadano estadounidense, un consumidor estadounidense, no americano, porque americanos somos todos amigos, a un consumidor estadounidense es impensable que no consuma cereal en la mañana. Y como eso es impensable, resulta que hay portales web especializados en cereales. Entonces podríamos suscribirnos, y cuando hablamos de suscribirnos es poner nuestro correo electrónico sin que esto signifique desembolsar algún tipo de dinero, para que nos llegue un newsletter diario, semanal, mensual, y de este modo vamos a tener información del mercado si es que nos dedicamos a hacer cereales y queremos entrar al mercado estadounidense. Entonces, este tipo de acciones, de actividades, nos van a permitir estar actualizados constantemente de cuál es la tendencia, sin que esto implique que, muy aparte, y si es que así lo ha decidido el emprendedor y sus socios o la empresa, de realizar una investigación de mercados ad hoc y más profunda para esto, ¿no? Cuando hablo de investigar el mercado, de conocer el mercado, me refiero a eso: ir monitoreándolo, ir chequeando páginas web, ir leyendo noticias sobre este tema. Ahora que estamos en el mundo de las redes sociales de nuestra empresa, seguir las redes sociales de otras de empresas que se dedican al mismo sector en otros mercados, para también conocerte de tendencias. Por ejemplo, yo tengo un emprendimiento de café, ¿no? Y que se llama Oscuro Placer.
Y a través del Instagram de Oscuro Placer, nosotros hemos empezado a seguir a influencers cafeteros de Colombia, españoles, que ahora España incluso los chilenos también. Entonces comenzamos a seguir y a partir de eso sabemos o tenemos alguna idea de cómo es que se mueve el mercado en esos otros países. También podríamos hacer lo mismo, ¿no? Utilizar los recursos que tenemos de una manera eficiente. Mirni Sí, perdón. Sociedad Anónima dice, nuestra fábrica es B2B y el plan de marketing digital es diferente que el B2C. Ya hemos llamado y enviado emails a proveedores en En Estados Estados Unidos. Unidos, pero sin éxito. ¿Cómo podemos mejorar nuestra estrategia? A proveedores en Estados Unidos. O sea, ¿buscan insumos de Estados Unidos o buscan clientes en Estados Unidos? Porque también, dependiendo de eso, ¿qué es lo que buscamos? ¿No? Una vez más, ¿qué es lo que buscamos? Si buscamos proveedores de Estados Unidos para hacer un producto aquí, es distinto, ¿no? Es distinto a que yo busco clientes, ¿no? Entonces, ah, ok, busca clientes. Ya, perfecto. Busca clientes. ¿Le has enviado emails al correo personal o al info arroba, no sé, ironfoundation.com? Y también el LinkedIn es una herramienta bastante interesante, ¿no? Para ver temas de empresa a empresa, porque a través de LinkedIn, y esto es un punto que de vez en cuando uso, que entro al LinkedIn de la empresa, ¿no? Se me da un email a correo personal. Ah, ok. Y ¿por qué no? Se me ocurre, ¿no? Es algo que claro que debemos de evaluar como empresa. Se me ocurre seguirlos en LinkedIn y hablarle, interactuar con ellos por LinkedIn, porque a lo mejor detectamos, pero no responden. Ok. OSEX, tal vez, o ir a PromPerú, consultarlo con el especialista de tu sector. Si dices fábrica, quiere decir que puede ser que seas una empresa de manufactura, ¿no? A lo mejor plantear esto ante el especialista de PromPerú, del área de promoción de exportaciones, plantearle y decirle, mira, les he enviado N correos, los he estoqueado por LinkedIn y simplemente no me responde. ¿Habrá algún evento en el cual yo pueda participar? No sé, pues para Industrias Perú, ¿vas a traer proveedores de Estados Unidos porque, o compradores de Estados Unidos? Porque a mí me interesa participar, entrar a este mercado. ¿Hay alguna actividad en el cual yo pueda tener un contacto directo con el de compras de tal empresa el cual me gustaría tener como cliente? ¿No? Es lo que se me ocurre de momento, ¿no? Porque sí, y también una vez más, esto va por caso por caso, porque una estrategia puede funcionarle a Mirni S.A., pero no a Cruz y Asociados, ¿no? Entonces, evalúa esa posibilidad, ¿no? Porque si les has escrito correos y no te responden, entonces hay que buscar otros caminos y tal vez se me ocurre el de acercarte a PromPerú, de conversar y de decir, oye, mira, que estoy intentando captar a ese cliente, le he escrito N correos electrónicos, ¿tú crees que el consejero comercial me pueda ayudar presentándome con ellos? O también tal vez chequear si la SNI o una vez más en el marco de alguna
de alguna feria que se realice acá y que traigan compradores de Estados Unidos, puedas tener un contacto directo con ellos. Es lo que se me ocurre en estos momentos, ¿no? Bien, una última pregunta, Rodolfo Requena. ¿Qué importancia tienen las ferias, etcétera, en el comercio internacional? A ver, la presencia en ferias es valioso, es muy valioso, ¿no? Que puedes ir como visitante o también como expositor. Lo recomendable es que si nunca has participado en ferias, lo recomendable es que vayas como visitante, ¿no? Para que como visitante puedas entender la dinámica. Obviamente es una inversión, pero es una inversión que puede valer la pena porque en una feria no solamente te vas a encontrar con posibles clientes, sino también se realizan conferencias, talleres que te pueden ayudar a mejorar tu entendimiento del mercado, de los mercados internacionales y de conocer las tendencias, ¿no? Y además de que, quién sabe, a lo mejor no estás expositor, pero consigues clientes por allí. Entonces es una buena estrategia también y mirarlos como lo que es una posibilidad en el cual yo podría conocer a un cliente y que ese cliente me pueda generar algún tipo de réditos. Bien, vamos a tomar una última pregunta. Creo que vamos a tener contigo otra sesión para la siguiente semana. Esto va a generar bastante expectativa porque hay bastantes preguntas. José indica, ¿qué consejos brindas si se desea exportar cosméticos empezando por Colombia Ok. demás países de la Alianza del Pacífico? Sí. Cosméticos es un sector súper interesante, muy, muy interesante. Porque para empezar, el sector cosméticos fue el primero en realizar armonización de normas técnicas a nivel de la comunidad andina. Es decir, si tú produces en Perú, tal cual se tiene que producir en Colombia. Y tal cual se tiene que producir en Ecuador y en Bolivia. Y resulta que esta armonización de normas técnicas se trasladó a la Alianza del Pacífico. Entonces, si es por comunidad andina o por Alianza del Pacífico, tú tienes las mismas que ejecutar las mismas buenas prácticas de manufactura para poder ingresar a este mercado. Con lo cual, en temas técnicos, es una barrera menos. Okay, pero igual, una vez más, conocer a tu consumidor colombiano. Por ejemplo, las peluquerías en Colombia, por lo menos en Bogotá, abren a las 6 de la mañana. Abren a las 6 de la mañana porque a las 8 de la mañana la ejecutiva o la chica colombiana tiene que estar bien peinada, súper arreglada en su trabajo. Y es más, este era uno de los puntos que siempre cuando se hablaba de cosméticos se resaltaba. Tu consumidor colombiano, si tu público son cosméticos para productos de cosméticos y cuidado personal para mujeres, entonces debes de tener en cuenta que las peluquerías abren súper temprano, que los centros comerciales también cierran temprano, que las chicas colombianas, las mujeres colombianas, siempre tienen que estar maquilladas y allí se cumple el dicho de primero muerta que sencilla, ¿no? Entonces, ¿está fallando el audio? ¿Ahora va mejor? Sí, 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 está fallando. está claro. Sí, ok. Bien, perfecto. Entonces, una vez más, conocer a tu consumidor, tienes a tu favor que la norma técnica para la producción y manufactura de cosméticos es la misma aquí en Colombia porque está armonizada y es cuestión de conocer mejor a tu cliente. Tu cliente resulta que busca un champú que esté hecho a base de quinoa y aceite de argán porque esto va a fortalecer su cabello y le va a dar más brillo sin que tenga que someterse a los calores propios de la secadora o del alisador o cosas por el estilo. Ok, entonces, una vez más, la investigación es clave.
¿no? Y no basta con decir, ah, bueno, hay que ser nuestro perfil de TikTok porque todo el mundo lo tiene. Hay que ser el 5 tips para que tu cabello esté más alisado. O sea, más allá de eso, o mejor dicho, todo esto es el resultado de una investigación, de cómo se informa tu cliente final. Listo. Muchísimas gracias por Sí, la atención. Creo que con eso ya, ya cerramos, ¿verdad? cerramos algunas palabras finales ya para culminar y solamente solicitarle a los asistentes puedan completar la encuesta de satisfacción. Adelante, Darwin. Sí, bueno, muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias por las preguntas y también disculpas por esta tos, es el cambio de temperaturas. Nos vemos a la siguiente sesión. Y también acérquense un poco más a PromPerú. Acérquense un poco más a PromPerú, confíen en PromPerú. Yo soy un ex promperuano, le tengo muchísimo cariño a la institución, sé que los puede ayudar y además también hay que acercarse porque las personas todavía no desarrollamos el poder leer la mente. Entonces, si no nos acercamos y si no decimos lo que necesitamos, simplemente la otra persona no se va a enterar. Okay, participen en las actividades de PromPerú. Vayamos derribando mitos de que la exportación es solo para las grandes, de que la investigación de mercados es solo para aquellos que pueden pagar una investigación, ¿no? Nosotros también podemos ir avanzando con nuestra investigación y ya luego el consultor le puede dar una mirada muchísimo más profunda, ¿no? Dependiendo de las necesidades que ustedes tengan. Ante cualquier cosa, consulta, necesidad, ahí aparece en mi correo electrónico y nos estamos viendo la próxima semana por la tarde. Ahora me voy a preparar más porque estoy viendo la cantidad de preguntas y el nivel de preguntas. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Darwin. Nos estamos viendo la siguiente semana para tu presentación. Más bien, tomarse unos minutos para resolver la encuesta de satisfacción y nos estamos conectando otra vez a las 11 de la mañana. Tomemos un pequeño break, movamos las piernas para estar listos para la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Hasta luego, Darwin. Chao, chao, hasta luego.